Soy Ameyali Bernal Gómez, representando a Biotú, una organización que se dedica a la educación hacia la sustentabilidad. Actualmente estamos trabajando en un proyecto en la ribera del lago de Chapala, en el municipio de Jocotepec, en el estado de Jalisco. Queremos impactar en el territorio de la cuenca hidrológica Lerma-Chapala, ya que es el segundo afluente más largo de México y uno de los más importantes del occidente del país, porque abastece de agua a miles de hectáreas de cultivos y diversos ecosistemas. El río Lerma desemboca en el lago de Chapala, el lago más grande y contaminado del país, lo que refleja décadas de un mal uso del agua. Desde el 2021 hemos trabajado para implementar un centro de capacitación hacia la sustentabilidad en el CETAC 01, el Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales, un lugar donde buscamos enseñar diferentes herramientas para cuidar los recursos naturales, entendiendo la relación de procesos domésticos, académicos y productivos con el ambiente y el impacto que generan en él. Vamos a implementar un humedal de 80 metros cuadrados para el tratamiento del agua y un museo que tenga ejemplos de su uso sustentable. Queremos que las herramientas, técnicas, saberes y objetivos en pro de restaurar la tierra se extiendan en la biorregión del lago de Chapala. Dejar de contaminarlos, iniciando por el impacto personal y familiar. En Biotú proveemos el conocimiento de alternativas eficientes, como lo son los sanitarios ecológicos Atlali. Estos no usan agua, evitando la contaminación de cientos de litros y procesando los residuos de forma sencilla y segura. Sabemos que no somos los únicos buscando entender, proteger y regenerar el mundo. Necesitamos hacer alianzas. Es momento de restaurar el daño que causamos e impulsar un cambio en la forma de interactuar con el ambiente, por una educación hacia la sustentabilidad.